Cuando veñen aquí visitantes, hombres y mujeres, téñense que ir diciendo que tienen que volver, porque les quedan muchas experiencias que vivir en Pontevedra, no en nuestro territorio. Y tienen que ser muy satisfeitos porque o producto e a atención que le prestamos a esos visitantes fue excelente. Tenemos que querer ser excelentes. Y luego tenemos que saber todas y todos que eso va a suponer esfuerzo. Podemos decir que este es el documento marco que guiará a política turística a partir de 1 de janeiro de 2018, bajo criterios de rigor, planificación e objetivos medibles con indicadores de resultado. O principal de esos objetivos, témolo todos y todas claro, ser un destino de excelencia y sostenible. Porque el turista que nos visita a día de hoy, ya no en 2020, sino a día de hoy e incluso a día de onte, es un turista digital. Es un turista que ven, que nos, antes de vir o destino, turismo o destino, Rías Baixas, xa consulta que é o que pode ver. É un turista que durante a súa estancia aquí está constantemente facilitándonos información. É un turista que a súa chegada, o seu destino, a súa lugar de orixe, sigue dándonos información sobre o destino que acaba de visitar. Hicimos un diagnóstico de la situación de partida. Hicimos un análisis del contexto socioeconómico, hicimos un análisis de la oferta turística de la provincia, análisis de la demanda turística, análisis de la conectividad, movilidad del destino y las características del entorno competitivo. Turismo 2020. Pontevedra no es solo una marca para identificar este plan estratégico, sino que es una aposta. E gustaríame contar con todos e todas vos, con todas e todos vostedes, para ganarla, para ganar esa aposta. Porque o éxito de este plan será o éxito de toda a provincia.